Juan Ramón yo lo conocí por los años 80, un poco después así de la revolución. Y él trabajaba, había venido de Panamá, él trabajaba siempre con la revista Diaconía. Y una revista pues que ayudó mucho a los cristianos pues a la reflexión teológica y cristológica y también mucho a la vida religiosa. Él seleccionaba los textos de una manera maravillosa pues y nos ayudaba mucho pues en el caminar a los cristianos y a los religiosos y religiosas. Pues me relacioné bastante con él, para mí yo lo considero como un hermano que me ayudó a caminar, me ayudó a crecer en ese momento en que había necesidad pues de un compromiso cristiano fuerte, porque él era así, él era tal vez bastante callado, bastante reservado, pero con unas convicciones profundas. Entonces, él ayudó a muchas religiosas, o sea, les ayudó a caminar, las acompañó, mejor dicho, yo conozco a varias religiosas que fueron acompañadas por él. A mí me reemplazó a mí en la conferencia de religiosos como presidente de la conferencia. Y para eso, como era sencillo, humilde, no quería por nada del mundo aceptar esa responsabilidad, pero yo tuve que rogarle, suplicarle y hasta presionarle, podría decir, ¿verdad? Pues tenía mucha confianza con él y le decía la responsabilidad que eso era en esos años 80 tan difíciles a nivel de vida religiosa, a nivel de vida cristiana aquí con relación pues a la jerarquía y todo eso, en ese tiempo. Y por fin él aceptó y lo hizo muy bien. Los 2 años que estuvo, pues con esa impronta que él tenía, ¿verdad? De mucha seriedad, de mucha responsabilidad, de mucho llevar por el camino recto, pero también, como decir, muy, muy seguro, muy concreto con relación a la justicia, a la opción por los pobres. Muy jesuita en ese sentido, pues, ¿verdad? La opción por la justicia. Él también acompañó a varias comunidades religiosas en retiros espirituales, en ejercicios espirituales. Nosotros como Congregación de la Asunción tuvimos un retiro con él y también las comunidades eclesiales de base. Y también él contribuyó bastante en la reflexión y en la presencia con los religiosos amigos de ese tiempo, que llegamos a ser casi 60 o 70 religiosos, pues, que estábamos apoyando el proceso revolucionario y su presencia, su palabra, pues nos ayudó mucho. En los retiros, Juan Ramón era, ¿cómo decir? Era parco, pero las palabras cada vez que hablaba, lo hablaba con una convicción tan profunda, con una fuerza en su palabra, con un entusiasmo que a primera vista uno no creía que él era así, ¿verdad? En los retiros espirituales, Juan Ramón hablaba con mucha convicción, con mucha fuerza. Su palabra incluso se hacía fuerte, hasta podríamos decir violenta, pero violenta en el sentido bueno de la palabra, pues él era un apasionado por el reino. Entonces uno sentía que lo que iba diciendo, él lo estaba viviendo profundamente en su corazón, en su vida. Entonces, y de alguna manera te llevaba pues a convencerte también pues de aquello que te estaba diciendo, ¿no? De aquello que te estaba orientando. Entonces, como digo, el tema del reino a él le apasionaba una barbaridad, el reino, pero sobre todo también en esa línea
de la opción por la justicia y de la opción por los pobres. Y a veces hasta acabo de decir, pues hasta hablaba golpeado, pues, porque decía esto, el reino de Dios es importante. Entonces, salíamos siempre muy llenos de Dios, como deseando comprometernos cada vez más en el seguimiento de Jesús. Eso nos dejaba sus orientaciones en los ejercicios espirituales. También tuvimos en una ocasión unos 3 días para ayudarnos en el discernimiento. Fue también de una manera muy profunda, muy jesuita, muy de San Ignacio, ¿verdad? Pero que nos ayudó también bastante, pues, el discernimiento personal y comunitario. Él decía que necesitaba siempre relacionarse con la gente y con la gente más sencilla, con la gente más humilde. Y entonces él iba, yo creo que casi todos los fines de semana, si no me equivoco, a celebrar misa a Santa Lucía en Boaco, con la gente más sencilla de ese pueblo. Incluso cuando lo cambiaron, el provincial lo mandó al Salvador, él venía para Semana Santa y para Navidad a pasarla en ese barrio, en esa comarca de Santa Lucía, de allí de Boaco. Entonces, porque él quería tener ese contacto directo con las personas, especialmente pues con los más desfavorecidos, con los más sencillos, ¿verdad? Otra anécdota que me gustaría resaltar es que nos queríamos mucho, pues, como digo, como hermanos. A veces teníamos diferentes opiniones, pero dialogábamos, ¿verdad? Y llegábamos, pues, a un consenso. A mí me gustaba mucho su orientación. Y cuando me dijo, pues, que el provincial le pedía, pues, que se fuera a San Salvador, a mí me dio tristeza, pues, me dio pena. Entonces le dije: Juan Ramón, yo sabía, él no lo expresaba muy bien, porque no era muy expresivo, solo cuando hablaba así de Dios y de los retiros. Entonces, yo sabía que él estaba sufriendo mucho por el cambio, que él estaba muy enraizado aquí en Nicaragua, ¿verdad? Aunque algunas cosas las cuestionaba, algunas cosas, pero estaba muy, muy, muy metido, pues, aquí, y con mucho cariño por este pueblo nicaragüense. Entonces yo le dije: Juan Ramón, ¿y por qué no representás, le digo, ante el provincial, ¿verdad? Que te deje un tiempito más, nosotros te necesitamos, los religiosos y religiosas te necesitamos, ¿verdad? Entonces, y su respuesta fue la de un perfecto jesuita. No, me dice, yo tengo que obedecer, yo voy a obedecer. Y se fue. Y para mí, pues, cuando me dijeron que de la matanza, pues, de los jesuitas, y que uno de ellos era Juan Ramón y Amando, que también Amando nos quisimos mucho con él, me parecía mentira. No podía yo creer que eso fuera posible. Y me llamó de mucha alegría ver que cuando recogieron todos sus restos y recogieron sus pertenencias y todo eso, en el libro que él estaba leyendo, que no sé cuál es,
encontraron una foto donde está él, estoy yo también, en un retiro, estoy palmeándose las manos, y entonces es la foto que está ahora, me dijeron, pues me llamó una hermana que dice que está ahora allí donde están exhibiendo, pues en el San Salvador, pues toda la vida de los jesuitas, ¿verdad? Entonces me llenó de alegría porque sí, pues yo sé que él oraba también por mí, pues para que yo fuera fiel, como él quería que fuéramos fieles todos, ¿verdad? Entonces, no lo tengo aquí yo, pero Arnaldo tiene una cosa muy, muy bonita de él, que tal vez la puede narrar aquí, que es cuando él hablaba en el momento de la consagración. Arnaldo lo repite varias veces, ¿verdad? Que dice cómo orientaba a Juan Ramón en el momento de la consagración, que decía las cuatro palabras esas, ¿verdad? Que lo decía con mucha fuerza, ¿verdad? Rompe mi cuerpo, ¿verdad? Jesús tomó el pan, lo rompió, lo entregó, y dio gracias, pues, o sea, como esas cuatro palabras, él las desarrolló bastante en un retiro, pero así con fuerza decía, rompe mi cuerpo, así debe ser, debemos pues también nosotros como Jesús, ¿verdad? Que hacer que se rompa nuestra vida para entregarla a los demás, ¿no? Una donación de sí mismo, así completo. Así es, entonces, cuando uno ve su martirio, ¿verdad? Es como consecuencia de esa vida de él, que era entregada sin muchas palabras, pero con una convicción profunda y con unos gestos bien concretos, pues, o sea que... Y mencionaste la importancia del tema del reino, el reino de Dios para él. Pero ¿cómo expresaba su idea del reino? Supongo que con mucho énfasis en los aspectos humanos, los aspectos sociales y de justicia social, incluyendo esos aspectos como esencialmente parte del reino de Dios. Claro. Él, yo ya lo dije, ¿verdad? Él ponía énfasis, ¿verdad? El reino, el seguimiento de Jesús, el reino, el seguimiento de Jesús, pero de ese Jesús histórico, de ese Jesús que se comprometió, de ese Jesús que llegó hasta las últimas consecuencias, de ese Jesús que luchó por la justicia, de ese Jesús que luchó por la verdad, de ese Jesús que se puso al lado de los pobres, que se puso al lado de los más necesitados. Su muerte llegó por eso, pues, por ese compromiso. Entonces, él hablaba mucho del compromiso. ¿Cómo hablar del reino sin un compromiso concreto? Entonces, ¿cómo comprometernos? ¿Cómo ser seguidores de Jesús si nosotros no vamos a vivir pues, lo mismo que vivió Jesús? Entregando la vida, rompiendo nuestra vida para entregarla a los demás, ¿verdad? Sí. Con amor, con entusiasmo, con verdad, con ilusión. Y él consideraba que el proceso revolucionario aquí en Nicaragua era básicamente positivo y tal vez un instrumento de cambio social para el bien de las mayorías, y en ese sentido tal vez un instrumento de una realización parcial, por lo menos del reino. En ese momento él lo veía, sí lo veía claro, lo hablábamos, ¿verdad? Aunque, como todos nosotros también en las comunidades, pues algunos aspectos que ya no me acuerdo, pues no estaba de acuerdo. Y eso con mucha libertad él lo expresaba, ¿no? Y entonces, pero en su conjunto, él sí veía que el proceso revolucionario favorecía a los pobres.
favorecía al pueblo, ¿verdad? Entonces, y que iba más o menos por buen camino, con ciertas restricciones, pues con ciertos errores, fallas o lo que sea que había, pero en su conjunto, sí. En el momento también que él asumió como presidente de la Conferencia de Religiosos, pues también hubo que enderezar algunas cosas en la conferencia, ¿verdad? Hubo que ponerse, defender especialmente a grupos de religiosos, especialmente religiosas, que habían venido para ayudar a la evangelización en el proceso revolucionario y que se las estaba queriendo expulsar, se las estaba queriendo dejar de lado. Entonces él tuvo hicimos un trabajo bastante serio con relación a eso, de aceptar a esas personas, apoyar a esas religiosas que estaban en los lugares más difíciles en ese momento en que la contra pues estaba secuestrando, asesinando y todo eso, ¿verdad? Él supo hacer un equilibrio también allí, o sea que no llegó a la confrontación, ¿verdad? Sino que supo equilibrar. Fue muy, muy bueno sus 2 años de presidencia. Yo podría decir que su asesinato fue fruto de su caminar y fue fruto de su seguimiento fiel a Jesús, porque toda su predicación, todo su gesto, todo su compromiso fue siguiendo a Jesús, fue queriendo vivir el Evangelio, ¿verdad? Y entonces, pues, desgraciadamente, o felizmente, porque ellos son felices, pues, son unos mártires maravillosos, los que siguen a Jesús terminan de una u otra manera, pues, dando su vida por él. A veces de una manera cruenta, a veces de una manera incruenta, ¿verdad? Por persecuciones, por denuncias, por lo que sea, ¿no? Pero otras veces también por la muerte. Entonces yo siento, en medio de mi tristeza, cuando yo lloraba, cuando la muerte de ellos, ¿verdad? Sin embargo decía, este es un triunfo también para ellos, y un triunfo de Dios, un triunfo de Jesús, ¿verdad? Son residuos de la sangre de los padres en la grama del jardín que se tiene acá como para hacer un homenaje a la memoria también de los padres porque murieron en suelo salvadoreño. Y a partir de allí, yo sí me encomiendo a ellos, especialmente pues a Juan Ramón. Siempre que alguna vez que tengo alguna cosa ahí, sí le pido que me ayude también desde allá, ¿verdad? Desde allá que está con el Señor. Sí. Esta es...